consiste en unas viviendas de emergencia para zonas inundables. El proyecto nace en los primeros meses del año pasado, cuando se dio inundaciones por todo el país. Entonces, con el profesor que me dirigió el trabajo de grado, empezamos a querer dar una respuesta a esta problemática, a la problemática de las inundaciones, que es uno de los desastres que más se da en el país. Casi es el 50% de los desastres, seguido por los deslizamientos, que son el 28%. Entonces, queriendo dar una respuesta a esta problemática, nace el proyecto de trabajo de grado. Lo que nosotros hicimos fue una vivienda que, cuando se dé la inundación, emerja a flote debido al sistema y a la forma. La vivienda está anclada a cuatro pilotes, lo que permite que la vivienda se desplace más de 2 metros cuando se dé la inundación, dependiendo del nivel del agua. Para el trabajo de grado generamos un documento donde explicamos, como te contaba, todo el diagnóstico que hicimos al comienzo del proyecto, y ya después del diagnóstico, cómo empezamos a generar el diseño de la vivienda. Son viviendas para reasentar a gente que está en estos momentos en sectores problemáticos, como de inundación. Entonces, nosotros lo que hacemos en el libro es explicar cómo estas personas ensamblarían la vivienda, porque es una vivienda prefabricada, cómo se ensamblaría paso por paso la vivienda. Entonces, porque es una vivienda, el 90% es en madera y el otro 10% son perfiles en acero, pletinas, que son muy fáciles de ensamblar. Entonces, ese es como el sentido del libro. Con nosotros empezamos a analizar en todo el país por qué se inundaba, cuáles eran las problemáticas, cuáles eran los sectores. Entonces, empezamos a notar que, debido al cambio climático y a la zona geográfica del país tan montañosa, entonces se dan dos tipos de inundaciones: las inundaciones que son por los cauces de los ríos, y otras inundaciones que son en zonas donde no se debería inundar, pero debido al cambio climático en estos momentos se están inundando. Entonces, con ese diagnóstico empezó el proyecto, intentando como generar un proyecto sostenible, apuntándole pues a desarrollar no solo desde la arquitectura el tema de la vivienda, sino también dar solución a temas sociales, económicos, medioambientales. Y así fuimos generando el proyecto hasta llegar al prototipo que tenemos hoy.